vayas a mover de ahí, no, Tommy. No, no, no. Aquí están. ¿Qué pasa? ¿Qué fue, mujer? ¿Qué fue lo que viste? Me pareció ver a Elena ahí, justo parada detrás de ti, Toño. Se veía tan real. ¡Ay, Dios mío! Yolanda, estás muy nerviosa. Estás sugestionada, eso es todo. Tranquilízate, mujer. Tranquilízate. Mi amor, tranquilízate. Escucha, escucha. Elena está muerta y bien enterrada. ¿Entendiste? Y además, nunca más se va a interponer entre nosotros. Nunca. ¿Alguien me quiere matar? Ah, no, mijita. Ah, sí. Ni que fuera noche de bruja. Bueno, que parece un pedo con este palo de agua. Y estos truenos, estos relámpagos. Ay, Dios mío. Ay, no. Pero, ¿quién habrá hecho esto? Ay, no, no, no. No, la pezuña. Mañana mismo llamo a Mateo. Para que lo sepa. ¿Qué va? ¿Quién estará haciendo esas manualidades? Ay, no, no, yo mejor me voy y agarro la joya esa y me voy de aquí. ¿Qué va? ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? Ay, yo siento que están jugando las escondidas conmigo. A llevarse la cruz de los sueños y yo me la adelanté. Ay, Virgencita. Virgencita, protégeme. Ay, Dios mío, todo esto me espanta. Ay, bien, bueno, pues. ¿Quién será el tonto que me quiere asustar? Y este maletín tan tonto que me dio corriente. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, Virgencita! Virgencita, por favor, ayúdame, Señor. Que no haya nadie aquí, Virgencita. El que me intente asustar, le voy a pegar este maletín y se lo voy a poner de lente de contacto. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué será lo que está pasando aquí?